es licenciada en Derecho, Fundraising y Organizaciones de la Sociedad Civil. Actualmente colabora en Be The Match México. Be The Match es una organización sin fines de lucro que busca ayudar a pacientes con enfermedades en la sangre, conectándolos con donadores altruistas de células madre para que obtengan el trasplante que necesitan para sobrevivir. Ella es Laura Chávez y ella siempre piensa fuera de la caja. Bienvenida, Laura, qué gusto tenerte hoy aquí con nosotros. Hola, Edgar. Buenos días, mucho gusto de estar con ustedes. Gracias por la invitación. ¿Cómo fue que te decidiste a tomar el camino para colaborar con fundaciones y organizaciones? Ay, mira, Edgar, pues esto tiene hace ya más de 18 años. Yo soy abogada de profesión y estando en la facultad justo me di cuenta de la gran necesidad social que hay en México de apoyos, ¿no? De hacer proyectos en beneficio de los derechos humanos. Y entonces, pues, para hacer esos proyectos se necesita dinero. Y fue así como me encaucé hacia el área de procuración de fondos y sostenibilidad en las organizaciones sociales. En las distintas organizaciones donde tú has trabajado, ¿cuáles han sido las barreras al tratar de crear la conciencia en las personas? Que básicamente eso es lo difícil, ¿no? Que nosotros o que la sociedad entienda necesidades, todas estas carencias y que entiendan que con la intención de apoyar, con participar, con entregar algo, pueden cambiar muchas vidas. Así es. Mira, la principal barrera en México, creo yo, que es la desinformación. Hace falta mucho que la gente se informe de lo simple y de lo fácil que es ayudar. Por ejemplo, en el caso de Be The Match, donde estoy colaborando actualmente, lo sencillo que es donar tanto médula ósea como dar una aportación económica para fortalecer las acciones que van a hacer que México sea un país mejor, ¿no? Esto es algo fundamental y creo que es muy importante justamente fortalecer la información para que la gente se acerque más a este tipo de acciones. Hay mucha información hoy en internet y cada vez, o sea, cualquier situación que uno no sabe, se mete a internet y empieza a investigar y ya no es lo mismo que en tiempos pasados. Hoy encuentras todo en internet y es un acceso muy rápido. Pero estos temas la gente o las personas no lo investigan. ¿Cómo podemos encauzar que todas este tipo de organizaciones, que hay mucha información en internet, hay mucha información a la cual puede llegar la sociedad civil, pero cómo podemos hacer el por qué no les interesa? ¿Cuál crees tú que sea la principal situación, el por qué no estamos siendo empáticos? Yo creo que una de las situaciones es justamente que tanta información hay y necesitamos ser muy específicos en las organizaciones, necesitamos dar un contenido interesante. Con la pandemia, muchas de estas cosas se han tenido que reinventar, ¿no? Los canales digitales ahora son una situación de un uso diario, constante, regular, ¿no? Ya nadie se escapa de esto. Y las organizaciones necesitamos esforzarnos en estos contenidos que sean atractivos, en colocar justo los mensajes que queremos colocar. Yo creo que para nosotros, principalmente en el tercer sector, que son las organizaciones de la sociedad civil en México, un desafío interesante es profesionalizarnos en este ámbito, ¿no? Para poder llegar justo a las poblaciones que lo necesitan, colocando los mensajes que son los mensajes clave de nuestra organización, ¿no? Siempre decimos, hay que ayudar a los niños y ayúdanos por favor, y todo, pero no colocas el mensaje de justamente qué está haciendo tu organización que crea la diferencia. Y creo que estos mensajes digitales donde puedas tú mostrar la diferencia de tu organización social son fundamentales hoy en día en las plataformas digitales y en todas estas herramientas que estamos teniendo al alcance a raíz de la pandemia, te digo, con mucha mayor utilidad que antes, ¿no? ¿Qué es Be The Match y cómo opera en México? Ay, te cuento, me da mucha emoción cuando hablo de Be The Match. Be The Match es una organización de la sociedad civil mexicana sin fines de lucro, donataria autorizada, que trabajamos en todo el mundo y somos ahora el registro más diverso, genéticamente hablando, mundial, ¿no? Nosotros tenemos presencia en más de 30 países y nuestra función principal es encontrar un donador genéticamente compatible
para un paciente con una enfermedad de la sangre. Desde lo que puede ser leucemia, linfomas, lo conocido como cánceres en sangre, hasta enfermedades genéticamente raras, por ejemplo, como alfa-talasemias, beta-talasemias, anemias de Fanconi, granulomatosis, en fin, hay un catálogo muy extenso de enfermedades que pueden curarse mediante un trasplante de médula ósea. Be The Match es lo que hace, Be The Match maravillosamente conecta a estas personas en cualquier parte del mundo que se encuentren con el paciente que necesita, recolectamos las células y las traemos a México, ¿no? En México es complicado llegar a trasplante, es un proceso muy caro que puede alcanzar hasta más de $50,000, y Be The Match también apoya con la entrega de becas, unos recursos que nosotros damos que pueden ser de hasta $20,000 por paciente para que puedan llegar a trasplante. Entonces, bueno, esto es lo que Be The Match actualmente está haciendo en México. Somos pioneros en este tema, pero en el mundo ya tenemos trabajando más de 30 años, ¿no?, en investigación y en acercar a los pacientes a su donante compatible. ¿Cómo es que motivan o impulsan a la gente para poder hacer esta donación de sangre o de células madre? Porque, Laura, si a veces donar sangre, ¿no?, para ciertas cosas hay cierta resistencia, la gente no quiere ir a donar, es complicado. Ya estar hablando de células madre y cosas que a lo mejor pensamos que es algo más invasivo, es un poco complicado. Y creo que también en México, a lo mejor por tema de cultura, aunque los mexicanos cuando estamos en un tema de desgracia o desastre somos los que más nos unimos en el mundo, pero este tema, ¿cómo lo van manejando? ¿Cómo lo impulsan? ¿Cómo generas que la gente no nada más sea un donador, sino que sea un portavoz del trabajo que está haciendo y del apoyo que está dando para una tercera persona? Mira, yo creo que la motivación fundamental que encuentro en el trabajo de Be The Match es hacer este énfasis en que es una donación en vida, ¿sabes? Es estás brindando una oportunidad de vida a una persona en vida. No te implica más allá de, como tú decías bien, donar sangre vía periférica. Entonces, esa motivación para mí es fundamental porque tú vas a poderle donar a alguien parte de ti sin que implique un riesgo para tu salud, sin que implique todos estos mitos de confundir la médula espinal con la médula ósea, ¿no? La médula espinal es la espalda y por ahí no es la donación. El 77% de los casos es vía periférica. Entonces, cuando justamente uno comparte esta información con las personas y les hacemos ver que es algo tan sencillo como donar sangre, ¿no? Como si donaras plaquetas, ves que te conectan de un lado y tu sangre se regresa por el otro. De una manera tan sencilla, tú puedes salvarle la vida a otra persona. Creo que es la motivación principal, ¿no? Con esta información y con esta sensibilidad de que tú donas y sigues adelante con tu vida, tus células se regeneran en un proceso rapidísimo, no tienes riesgos. La persona a la que le vas a donar es alguien que le has cambiado completamente el panorama, ¿no? Y las expectativas y la esperanza de seguir adelante. Creo que sentir que puedes salvar una vida o que puedes aminorar un dolor a una persona solamente donando sangre, creo que generando una muy buena campaña pudiéramos tener más gente que nos quiera donar. En efecto, sí, en efecto, Edgar, nosotros en Be The Match estamos ahora sí que en permanente campaña, ¿no? Y esto es algo que yo recomiendo siempre a organizaciones sociales o encargados de hacer responsabilidad social, empresarial, corporativa, es justamente tener campañas permanentes, ¿no? Y en Be The Match nuestra campaña es que los donantes puedan seguirse registrando aún en pandemia desde casa. Nosotros podemos mandarles el kit de registro a domicilio y recogerlo también para que no implique ningún riesgo para el donante de salir y de estar en algún lugar. Y también hacer muy consciente a la gente de que las acciones económicas también son fundamentales. Nosotros podemos seguir ayudando a más pacientes, pero necesitamos que también se sumen más personas como benefactores, ¿no? Una campaña donde podamos incluir a la gente y que no te implique mucho de tu recurso económico, porque entendemos bien, ¿no? Imagínate llegar a
una meta de $20,000 por persona, $50,000 por persona, son metas elevadas, pero en verdad que si todos nos unimos, se puede hacer realidad. Se puede hacer realidad, y sobre este país donde la principal causa de muerte por enfermedad en los niños es la leucemia, ¿no? Entonces, si nosotros nos unimos y ayudamos a que estas personas encuentren su match genético y encuentren el dinero suficiente para llegar al trasplante, bueno, es maravilloso, ¿no? ¿Cuántas personas necesitan un trasplante, sí, o necesitan la cirugía de la que estamos hablando, que vale $50,000 hoy en México como país? El dato exacto de cuántas personas no lo tengo, pero tenemos el dato justo de que solamente el 10% de las personas que requieren un trasplante de médula ósea están llegando a él. O sea, muy pocas personas en México están llegando a trasplante. El 10% es un valor muy bajo de pacientes que realmente están logrando acceder al trasplante, ¿no? Entonces, es que tenemos enfermedades de todas, digo, está desde el cáncer en sangre, leucemia, los linfomas, también las enfermedades raras, y muchas veces todos estos registros oficiales no existen, ¿no? Hay elevada población que tienen las denominadas enfermedades huérfanas o raras, pero que no tienen un registro oficial. Entonces, nosotros vemos muchos casos llegar. Actualmente tenemos más de 70 pacientes en listas que están buscando su match genético y además buscando el recurso económico para llegar a trasplante. Pacientes de estos solo son pediátricos, imagínate. Faltan los adultos, que también requieren mucho apoyo en México, y pues que no están alcanzando a llegar al trasplante, ¿no? ¿Cuál es la parte más retadora, la parte más complicada con la que se ha enfrentado Vida Match en México? Mira, el reto de llegar a un trasplante de médula ósea es una carrera contra el tiempo, literal. Las personas que son candidatas a trasplante de médula ósea como opción de vida están contra el reloj, ¿no? Antes de que su condición se deteriore, necesitan llegar a este trasplante. Entonces tenemos en contra del tiempo derribar los mitos, como te comentaba, esta parte donde la gente necesita informarse, ¿no? Ese es otro reto, informar a más población, llegar a través de todos los canales, llegar como canales tan importantes como Out of the Box, justo para que la gente escuche lo que puede cambiar con su donación. Otro reto, pues, que te comentaba, son los costos. En la actualidad, el sector de la salud en México oficialmente apoya el proceso en sí del trasplante, pero no la búsqueda, recolección y traslado de células de un paciente si lo encuentra fuera, ¿no? Y esto es muy importante porque solamente el 30% de los pacientes que necesitan un trasplante lo encuentran en su familia. Uno podría pensar que de manera muy sencilla, ¿no? Yo soy, pues, si somos misma familia, soy compatible con mi hermano, mi hermana, mis papás, pero únicamente el 30% de los casos encuentran el compatible en su familia. Entonces, el 70% depende de un extraño voluntario que altruistamente pueda donar sus células madre, ¿no? Y, pues, esto es también otro reto porque eso implica un costo. Y la diversidad genética. En nuestro país, la diversidad genética, así como somos diversos en todo, somos diversos también genéticamente. Hay mucha mezcla de diferentes razas y esto nos hace, pues, genéticamente muy especiales. Solo el 46% de las personas latinas que necesitan un trasplante encuentran un match, tienen esa posibilidad. Entonces necesitamos justo incrementar el registro en México para que más mexicanos seamos compatibles con más mexicanos y nos podamos ayudar entre nosotros. Oye, Laura, ¿cómo ayudamos a los familiares de los pacientes con enfermedades en la sangre? ¿Necesitan, les damos terapia? ¿Cómo los apoyamos? Porque entiendo que el paciente ya tiene una situación complicada, pero también el familiar, el que está al lado, el que está viviendo estas enfermedades, pues también es un tema muy difícil para ellos. Claro. Es muy, muy difícil recibir una noticia así, pues sí coloca a toda la familia en un estado de shock, una por el diagnóstico, pero otra también por el recurso que se necesita para salvar la vida de su paciente.
y bueno, hago hincapié nuevamente, ¿no? Es fundamental que nosotros aportemos de manera económica para lograr que estas familias tengan los recursos necesarios. No hablo solamente de que les llegue el dinero para hacer el trasplante, como te decía, sino también que puedan existir más apoyos. En Be The Match contamos con un centro de atención al paciente, de apoyo al paciente, donde de manera conjunta, especialistas en el ramo de la salud y del trasplante pueden guiar a las familias y orientarlas durante este proceso. No es fácil transitar por este proceso. Hemos visto múltiples casos de personas que llegan a nosotros y pues bueno, yo en una situación así, la información que recibes no siempre es la más, ¿sabes? No se te queda. O sea, es complicado que te digan un diagnóstico y que además de eso tengas que tomar nota y que además empieces a buscar el recurso. Para todo eso tenemos compañeros que están trabajando para guiarlos y orientarlos durante todo este proceso, ¿no? Entonces es fundamental. Y como te comentaba, pues una vez que ellos tienen también este apoyo, ya que están con nuestros centros de trasplante, con los hospitales que trabajamos en México, con el Federico Gómez, con el Instituto Nacional de Pediatría, también con hospitales privados trabajamos, pues ya ellos pueden acceder a este proceso de conseguir hasta la mitad del recurso si el donante está en México. Esto quiere decir que, fíjate, hay una cosa bien interesante. Si el donante es mexicano, el recurso que se necesita puede ser de hasta 18 o 20 mil dólares. Si el donante está en el extranjero, el recurso que se necesita es ahí donde sube hasta más de 50 mil dólares, ¿no? Dependiendo. Por permisos, hay que traer en aduana, hay que transportar de manera especializada las células, recolectar, preparar al donante. Todo esto se incrementa muchísimo. Por eso es tan importante tener más personas registradas en México, ¿no? Y pues ya con eso, si el paciente encuentra un donante mexicano compatible, pues Be The Match apoya hasta con la mitad de ese recurso necesario. Es decir, si son 20 mil dólares, hasta 10 mil dólares nosotros entregamos para este proceso, y cuando es internacional entregamos hasta 20 mil dólares, ¿no? Del proceso. Entonces, pues esto es lo que está haciendo Be The Match y la tipificación. Esto es muy importante y no te había hablado de eso, Edgar. La tipificación son dos hisopos, cotonetes, tal cual los que están muy de moda ahora por la prueba COVID. Así los tiene Be The Match desde hace tiempo. Se toman muestras salivales al interior de la mejilla, se mandan a tipificar, que es identificar las cadenas genéticas en nuestros laboratorios, y es ahí como nosotros podemos, ya con el ADN del paciente, hacer el match con un ADN de un donante de nuestro registro. Y todos estos procesos, pues bueno, ya te imaginarás, llevan un costo importante. Pero Be The Match actualmente en México está apoyando gratuitamente en estas pruebas de HLA, que es como se conoce a la prueba de tipificación genética para este tipo de procesos, de manera totalmente gratuita. Entonces, creo que Be The Match está haciendo muchísimo también por los pacientes, además de que no nos quedamos ahí. O sea, el trasplante es un proceso especializado donde apoyamos, pero también tenemos centro de investigación en Estados Unidos, donde constantemente estamos en búsqueda de mejorar el proceso de trasplante, mejorar la experiencia del donante y buscar alternativas de terapias génicas para llevar más mejores procesos de salud a pacientes con enfermedades de la sangre. Pero también es un proceso de investigación de todos los días, y eso también tiene un elevado costo. ¿Cuánto están invirtiendo en investigación? Nosotros somos parte del National Marrow Donor Program, que es el programa de donantes de médula ósea de Estados Unidos, y allá está nuestro centro de investigación, ¿no? Este centro de investigación tiene un presupuesto de millones de dólares. No es una cifra sencilla, ¿no? Es muchísimo dinero que se ha invertido ahí para buscar la mejor solución a terapias génicas de pacientes, a investigaciones nuevas y, te digo, a buscar justo que este proceso del trasplante sea más, pues que vaya siendo cada vez perfeccionado, ¿no? Para la experiencia del donante y también del paciente. En la actualidad, pues afortunadamente tenemos este apoyo al pertenecer a este programa de National Marrow Donor Program, con esta investigación que se efectúa allá. Y nosotros en México, pues lo que resulta también muy, muy caro es, te digo, traer las células a México, tener los fondos de aduana, COFEPRIS, Secretaría de Salud. Por ejemplo, Be The Match reserva
y compra hasta 3 vuelos de avión diferentes en caso de que tengamos las células de algún otro país. Nos han tocado traer células de Alemania, de Israel, de Japón, de Brasil, de Chile, ¿no? En estos casos reservamos varios vuelos por si se pierde, por si se retrasa, por si, ¿no? Porque las células tienen un periodo de vida en un contenedor donde están a una cierta temperatura, con un handler especializado que las trae a México, pasan por aduana, no pueden pasar por rayos X, lleva todo ese proceso, tiene costos elevados. Pero pues te digo, afortunadamente estamos nosotros en esta parte de juntar apoyos en México, de hacer estas campañas, de buscar la contribución financiera de todos desde poquito. Incluso tenemos ahorita una campaña que me encantaría contarte, Edgar, de el valor de 10. Desde 10 pesos, ¿cómo podemos sumar? Si se piensa hacer, cuando la gente escucha que es un costo tan elevado, uno piensa, no, automáticamente yo estoy fuera de poder ayudar porque ni con todo mi salario podría yo contribuir a algo así, ¿no? Pero aquí el valor de 10 es justo darnos cuenta de cómo entre muchas personas, de a poquito, pero mientras más seamos, igual que en el registro, o sea, es el mismo principio, mientras más seamos, más fuerte es la oportunidad de ayudar a una persona. ¿Cómo te podemos apoyar los seguidores del podcast en los proyectos, en los eventos? ¿Cómo nos podemos ir sumando para generar que Be The Match tenga más donantes? Es muy fácil. Tenemos las redes sociales, que en un momento se las comparto, y ahorita tenemos esta campaña que te digo, el valor de 10, ¿no? A través de nuestra página web, ustedes van a encontrar ahí el vínculo a www.bidematch.org.mx/el valor de 10, 10 con número de 10 pesos, donde estamos pidiéndole a la población en general que se una donando 10 pesos, ¿no? Si tú donas 10 pesos en una semana, estoy segura, no hace una merma importante en el patrimonio. Todos tenemos 10 pesos en la bolsa, ¿no? En cualquier estrato social en el que nos encontremos, podemos contribuir, y estos 10 pesos, a lo mejor de una manera semanal, ¿no? Los puedes hacer sumar a una bolsa común donde realmente se pueda hacer esta diferencia. Los invito mucho yo a, por favor, apoyarnos en esta campaña. Pero también en nuestra página podrán encontrar la forma de unirse al registro de donantes, que es algo muy sencillo. Son formularios que cumplen con todos los datos de protección legal que debe existir, ¿no? Que actualmente están regulados. Nosotros tenemos que cumplir también con requerimientos legales nacionales, como sabrás, al pertenecer a una organización de Estados Unidos, de América. Entonces, todo está cuidado, lleva un consentimiento informado, tu aviso de privacidad, datos generales y el kit de registro, que es este swab kit, que estos son estos cotonetes que se impregnan 10 segundos de cada lado del interior de la mejilla, se guardan en un sobre, nosotros lo recogemos, lo enviamos a los laboratorios y se hace la tipificación genética sin costo alguno ni para el donante ni para el paciente, ¿no? Esto es algo totalmente altruista que se hace. Y pues te digo, es colaborar de esta manera, compartiendo en sus empresas, ¿sabes? Es muy importante, out of the box, estoy segura, está llena de gente que tiene empresas que están comenzando o tienen, son startups o están colaborando en alguna otra empresa en el área de responsabilidad social. Hoy en día es muy importante, tú sabes, nosotros ya estamos en un trabajo y no nos conformamos solamente con que nos paguen, sino queremos también que haya un plus. Y cuando hay un plus de voluntariado, cuando hay un plus de que tu trabajo está beneficiando también a otros, ¿no? Y que la empresa se suma, es importantísimo. Si nos pueden vincular con sus empresas, si nos vinculan con campañas que podamos hacer de registro, también pueden patrocinar eventos de Be The Match, y esto le da mucha presencia de marca a sus empresas, porque al final es un ganar-ganar, ¿no? Nos sumamos todos para colaborar en estos eventos importantes y ayudar a los pacientes. Creo que eso sería lo fundamental y a lo que yo invitaría a toda tu ya no sé cómo se llama, teleaudiencia, audiencia, porque ya no somos tele, ¿verdad? Pero videoaudiencia, tal vez, a que se sumen mediante todas estas campañas visitando nuestras redes sociales, ¿no? Estamos en Instagram, estamos en LinkedIn, Twitter, Facebook, ¿no? Nos buscan como Be The Match y seguramente ahí nos podrán ver todo lo que estamos haciendo. Laura, te agradezco por compartirnos tu tiempo, platicarnos acerca de todas tus experiencias, tu trayectoria, pero sobre todo te agradezco por ser una persona que siempre piensa fuera de la caja. Muchas gracias, Laura.
Al contrario, Edgar, muchas gracias por la invitación. Felicidades por esta iniciativa. Es muy, muy interesante. Y cuenten con nosotros cualquier otro momento que deseen que profundicemos sobre algún tema de trasplante. También tenemos un equipo médico que está siempre respaldando a Be The Match. Entonces, pues aquí estamos. Y no olviden sumarse al valor de 10 y hacer la diferencia en la vida de un chiquito o una chiquita en este país. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Recuerda seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram. También escuchar nuestros episodios en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Yo soy Edgar Garza y recuerda pensar fuera de la caja.